Hoy por fin hemos llegado a Madrid, dejando atrás la miseria del pueblo. Cae la lluvia, barro. Hoy inicio este diario, diario de esperanza. Hace frío en la casita del primo Mariano, que nos ha acogido bajo su techo de chapa. Me acuesto muy pegadita a mis dos soles, que ya duermen. Lo llaman casitas, pero en realidad son chabolas. También lo llaman barrio, pero solo veo un gigantesco arrabal hundido en el lodo. Los chicos extrañan el pueblo, sus amigos, la sopa de tomate de la abuela, el río. Yo también, pero solo podemos mirar hacia adelante. Mientras cuido de los niños y ayudo a Pilar, la mujer del primo, con la casa, Rufino recorre fábricas y talleres, a ver si tiene suerte. Ya casi han desaparecido las pocas pesetas que ahorramos para el viaje. Aún quedan cosas de la matanza, pero virgencita, necesitamos trabajo. Pilar me ha presentado a varias paisanas. He compartido recuerdos de la tierra y proyectos de futuro. Hoy me siento un poco como en casa. Aquí la solidaridad es tan grande como la pobreza. Todos somos foráneos, todas iguales, aunque vengas de Castilla, Andalucía o Extremadura. Los guardias han entrado en el barrio y se han llevado a dos vecinos por subversivos. Nadie habla, pero todo el mundo apoya a las familias. Tras lo de Portugal y con un franco enfermo, los guardias cada vez están más nerviosos. La gente no solo quiere pan, sino también libertad. Al menos los chicos están contentos en el cole del barrio. Las monjas son más abiertas que las del pueblo y han hecho un montón de amigos. 2 meses aquí y seguimos en casa del primo, que nos ha prestado dinero. Rufino está desesperado, pero en Madrid no había trabajo para todos. ¡Qué nervios! El primo dice que necesitan gente en la Boticher y que volverán a contratar en Transfesa. Rufino se ha puesto el traje. Pilar me ha pasado algunas prendas de los señores para que las arregle. No es mucho, pero menos es nada. A Rufino no le ha gustado. Al menos en Boticher le han dicho que le llamarán, pero no está muy convencido. Aunque no le agrada la idea, yo voy a seguir cosiendo. Pilar nos ha llevado esta tarde al local de la Asociación de Vecinos del Barrio. Fabulosa algarabía de alegría y solidaridad. Volveremos. Claro que volvimos. Y al día siguiente, a la ASO, quiero decir, que es como la llaman aquí, como si fuera una tía del pueblo y muy querida. La Virgen de Guadalupe ha debido escuchar las plegarias de madre, porque la Boticher va a contratar a Rufino. Mañana empieza a trabajar. Ahora que Rufino tiene trabajo, hemos podido levantar nuestra propia casita. Lo hemos hecho de madrugada, con ayuda de varios vecinos. Por la mañana teníamos 4 paredes y un techado. Los guardias ya no lo pueden tirar. Ha nacido una nueva flor de luna, nuestro hogar. En la asociación enseño a leer y a escribir a un grupo de vecinas mayores. Padre, que fue maestro en la República, se sentiría orgulloso. Pensando en los que quedaron en el pueblo, celebramos la llegada del nuevo año. Faltan viandas y estufas, pero nos sobran buenos amigos. En estos días están muy presentes los que encerraron en Carabanchel. Alguien pintó por su libertad. Dicen que hay 2.000 presos políticos.